Bueno, pues en este vídeo vamos a explicar, echarle un vistazo más detenidamente al ejercicio 2. Además, hemos detectado que la corrección que os hemos mandado, que tiene ya un tiempo, había algunas erratas. Pero bueno, el ejercicio finalmente está bien resuelto, por lo que me imagino que no os habrá llevado a mucha confusión. No obstante, vamos a aprovechar el vídeo para corregir dichas erratas y ya a partir de ahora pues lo utilizáis como solución de este ejercicio 2. Bueno, en el enunciado dicen: una economía de intercambio puro habitan dos consumidores con unas funciones de utilidad, las que nos dan ahí. Nos dicen que la función de utilidad del consumidor A es mínimo de X e Y y la función de utilidad del consumidor B es X por Y. Las dotaciones iniciales son que el consumidor A tiene 20 unidades del bien X y 10 del bien Y, mientras que el consumidor B nos dicen que tiene 50 unidades del bien X y 60 del bien Y. Y ahora lo que nos piden es, lo que nos piden en todos estos ejercicios, que dibujemos en primer lugar la caja de Edward para esta economía. Entonces, al igual que hicimos en el ejercicio 1, pues lo primero que tenemos que ver es si nos están hablando de una caja de Edward en intercambio puro, es decir, por el lado del consumo o por el lado de la producción. Es decir, si tendríamos que representar dos bienes en los ejes o tendríamos que representar los factores de producción, ¿vale? Como veis en el enunciado, están hablando de utilidad, están hablando de dotaciones de bienes y nos están hablando de consumidores. Por lo tanto, estaremos hablando de intercambio en la parte del consumo, ¿vale? Intercambio puro con dos individuos. Por lo tanto, tendremos que representar en los ejes, vamos a representar la cantidad de bien que consumen del bien X y del bien Y, ¿vale? La única diferencia respecto al ejercicio 1 es que ahora uno de los dos consumidores, en este caso el consumidor A, como veis, tiene unas preferencias que vienen marcadas por un consumo de bienes complementarios perfectos. Es decir, para el consumidor A, los bienes X e Y se consumen a la vez, por eso son complementarios perfectos. Mientras que para el consumidor B, pues seguimos teniendo una función de utilidad tipo Cobb-Douglas, con indiferencia entre ambos consumos, por eso que decíamos de que la potencia a la que está elevado X y la potencia a la que está elevado Y es la misma, es 1, ¿vale? O sea que es bastante simple. Más cosas. Tendríamos que ver cómo vamos a calcular la base de la caja y la altura de la caja, ¿vale? Eso sería lo primero para poder dibujarla. La base de la caja, pues la calculamos sumando lo que tiene el consumidor A de X y lo que tiene el consumidor B de X, ¿vale? Y eso sería el total de X que hay en mi economía. Consumidor A tiene 20 unidades de X, el consumidor B tiene 50 unidades de X, ¿vale? Por lo tanto, la suma del bien X será un total de 60. En la economía hay 70 unidades de bien X. Hacemos lo mismo para el bien Y para saber cuál es la altura de la caja. Pues el consumidor A tiene 10 unidades del bien Y, el consumidor B tiene 60. Si las sumamos, nos dan 70 en total. Hay 70 unidades en total en la economía del bien Y, ¿vale? Eso se lo tienen que repartir entre los dos. Por favor, me imagino que lo dije en el vídeo anterior, ya no me acuerdo, pero no confundáis cuando calculéis la base de la caja, no suméis lo que tiene un consumidor de X y de Y por un lado y lo que tiene el otro consumidor de X y de Y por el otro lado. Estamos sumando todo lo que tienen de X entre los dos y todo lo que tienen de Y entre los dos. Si os confundís y si sumáis dos bienes distintos, estáis calculando mal la base y la altura, ¿vale? Así que prestad atención porque ya el ejercicio entero estaría mal. Entonces, yo lo primero que hago es dibujar mi caja de Edward. Y en la base, pues tengo que poner 70, ¿no? Hasta 70. Yo lo que he hecho ha sido ir de 10 en 10 unidades. Este sería mi 0 para el consumidor A. 10, 20, 30, 40, 60. A ver, 10, 20, 30, 40, 50, 60 y 70, ¿vale? 70 estaría en esta esquina. Y lo mismo para el eje de la Y. 10, 20, 30, 40, 50, 60 y 70. 70 se coincidiría con la esquina. Sería la dotación máxima que pueden alcanzar. Y para el consumidor B, que partiría de la esquina superior derecha, pues tendríamos lo mismo. 10, 20, 30, 40, 50, 60 y 70. Aquí en este caso, como tanto la dotación del bien X como la dotación del bien Y es la misma, pues solamente voy a dibujar una vez esa cifra de 70, ¿vale? Ahora lo veréis. Y lo mismo para el eje de la X. Si sumamos, pues al final llegaríamos hasta 70. Vale, sería así. Como veis, como coincide este 70 con este 70, pues solamente lo he tenido que dibujar una vez. En el ejercicio anterior, si os acordáis, en un lado ponía 10, en el otro 16. Vale, pero ambas coincidían con la esquina, aunque no fuera el mismo número.
Bueno, ya tenemos la caja de Edward casi completa, ¿no? La caja de Edward, de hecho, ya la hemos dibujado, pero ahora lo que queremos es representar dentro de esa caja cuál sería la dotación inicial. Para saber la dotación inicial, pues simplemente representamos el punto de esa dotación inicial para el consumidor A, que tenía 20 unidades de X y 10 unidades de Y, y para el consumidor B, a posteriori, ¿no? Que tendrá 50 unidades de X y 60 unidades de Y. Y para un consumidor y para el otro tienen que coincidir para que la caja esté bien hecha. Vale, entonces yo represento 20 unidades de X y 10 de Y para el consumidor A, es decir, estos serían sus ejes, su eje X y su eje Y, 20 unidades de X, 10 unidades de Y. Y ahora hago lo mismo para el otro consumidor. Me decían que tenía 50 unidades de X, 60 unidades de Y, ¿vale? Por lo tanto, coincide, debe de estar bien hecha mi caja de Edward. Bueno, en el segundo apartado ya, como ya hemos dibujado la caja de Edward, segundo apartado nos pide calcule y dibuje la curva de contrato. Vale, aquí era donde se complicaba la cosa un poco, ¿no? Porque me habéis preguntado por la función de utilidad en el caso de bienes complementarios. Todo esto, si os acordáis, se da en la micro del semestre anterior. Es decir, ahora mismo vosotros ya tenéis que saber maximizar una función de utilidad con complementarios perfectos. Igualmente, por favor, practicar, repasar la maximización para funciones de utilidad con bienes sustitutivos, ¿vale? Para que luego en el examen, si os caen bien un bien sustitutivo o bienes sustitutivos, sepáis cómo se hace. Bueno, por lo tanto, para calcular y dibujar la curva de contrato, lo primero que tengo que saber es que la curva de contrato representa todos los puntos que son eficientes. Como son eficientes, pues quiere decir que en esos puntos va a haber un óptimo. Además, otro de los aspectos claves de la curva de contrato eran que las curvas de indiferencia de un consumidor y del otro eran tangentes. Como son tangentes, quiere decir que en ese punto o en cualquiera de los puntos de la curva de contrato, la pendiente de sus curvas de indiferencia coincide. Como la pendiente de las curvas de indiferencia coincide, eso quiere decir que la relación marginal de sustitución, que es la pendiente, es igual para A y para B. ¿Vale? Pues eso es lo que vamos a decir. Las relaciones marginales de sustitución de todos los individuos, en este caso solamente tenemos dos, van a coincidir para que exista eficiencia. Gráficamente supone que las curvas de indiferencia sean tangentes, que tengan las mismas pendientes. En este caso, pues que la relación marginal de sustitución para el individuo A sea igual a la relación marginal de sustitución para el individuo B. ¿Vale? Y ahora yo, para hacer un poco más despacio, he empezado solamente por el individuo A y he dicho, ¿cuál es la función de utilidad del individuo A? La función de utilidad del individuo A es esta, mínimo de X e Y, ¿vale? Entonces yo, si me sale una función de utilidad parecida, pero multiplicando por una constante la X y por otra constante la Y, tengo que saber también cómo se resuelve. No me pongáis que todos, que cualquier función de utilidad de bienes complementarios, su relación marginal de sustitución es igual a 1. No, por favor, repasad la micro del primer semestre. Este aspecto es muy importante porque os va a caer en el examen. Entonces, cuando me decían que yo tenía un consumidor para el que los dos bienes son complementarios, lo que me están diciendo es que el vértice va a estar en aquel punto. Yo aquí he puesto, para mi consumidor en concreto, estaría donde X es igual a Y. Es decir, yo igualo lo que hay aquí dentro. Si estuviera multiplicado esto por A y esto por B, como decíamos, pues el vértice estaría en A por X igual a B por Y. ¿Vale? Ahí estaría el vértice. ¿El vértice de qué? De las curvas de indiferencia. Ahora las voy a dibujar en la siguiente diapositiva. Por lo tanto, la relación marginal de sustitución para este individuo es el cociente de A y de B. Ahora veremos por qué. Y el cociente de A y de B, como A y B para esta función de utilidad que tenemos aquí, A y B valen 1, pues A entre B es igual a 1. ¿Vale? 1 entre 1 igual a 1. Entonces, ¿qué es eso del vértice? El vértice, si yo dibujo las curvas de indiferencia de un consumidor cuyos bienes son complementarios, pues esas curvas de indiferencia van a tener forma de L, como recordáis de la otra micro. Entonces, las curvas de indiferencia lo que implican es que mi utilidad va aumentando conforme me voy alejando del origen, ¿vale? Por lo tanto, la curva de indiferencia 2 que yo he dibujado aquí me reportaría mayor utilidad que la curva de indiferencia 1, ¿vale? ¿El vértice dónde está? El vértice está en este punto. En este caso, para mi función de utilidad mínimo de x e y, el vértice está donde x es igual a y, ¿vale? Pero si el vértice fuera a,
Si la función de utilidad fuera mínimo de ax, by, el vértice estaría donde ax es igual a by. ¿Vale? La relación marginal de sustitución, es decir, la pendiente en ese punto en concreto, es a entre b. Ahora veremos por qué. Si os acordáis, que esto seguramente si lo recordéis, la pendiente en esta parte de la curva de indiferencia, la pendiente o la relación marginal de sustitución es infinita. Y en esta parte es cero. ¿Por qué? Pues porque la pendiente aquí es plana, es completamente plana, por eso es cero, no tiene pendiente esta parte de la curva. Y esta parte de la curva tiene tanta pendiente que la pendiente es infinita. Vale, simplemente. Bueno, entonces, ¿por qué decimos que la relación marginal de sustitución justo en el vértice es A entre B? Porque si os acordáis, para los bienes sustitutivos, lo que hacíamos era, bueno, lo que teníamos era que sus curvas de indiferencia tenían esta forma. ¿Vale? La pendiente dependía de A y de B. Eso repasado en los ejercicios. Entonces, en el caso de las curvas de indiferencia de bienes complementarios, en este punto, la pendiente, si os fijáis, es la misma en ese punto que si yo tuviera unos bienes sustitutivos, porque yo dibujaría esta misma recta. ¿Vale? Por lo tanto, en ese punto, la pendiente va a ser A entre B. Como A y B para nosotros es 1, pues la pendiente aquí va a ser 1. ¿Vale? ¿Y cuál es la pendiente en la siguiente curva de indiferencia en el vértice? ¿Cuál es la pendiente? ¿Tiene más pendiente? No, tiene la misma, porque estas dos líneas que yo he trazado son paralelas y tienen la misma pendiente, ¿vale? Aunque una esté más a la derecha y otra esté más a la izquierda. Las dos tienen la misma inclinación. Y eso es lo que os estoy preguntando. ¿Qué inclinación? La inclinación es de 1, ¿vale? Eso quiere decir que yo sustituyo un bien por otro en relación 1-1. En este caso nos sustituiríamos, ¿vale? Está un poco mal expresado porque son bienes complementarios. Quiere decir que los consumimos en proporción 1-1, aunque se siga llamando relación marginal de sustitución. ¿Cómo consumo yo estos bienes? Pues en proporción 1-1. Si fueran sustitutivos, pues quiere decir que los sustituyo en proporción 1-1. ¿Vale? Bueno, espero que lo hayáis entendido con esta aclaración, que creo que me he extendido bastante. Ahora vamos a coger la otra relación marginal de sustitución del consumidor B, y como era una coptancla, si ya lo resolvimos en el ejercicio anterior, pues no hace falta que la repita. La relación marginal de sustitución es el cociente de las utilidades marginales, que es lo mismo que la derivada de las utilidades parciales o la derivada parcial de la utilidad de X y de la utilidad para Y, ¿no? Y esto nos daba Y entre X, ¿vale? Si lo calculáis, derivo esto con respecto a X, derivo esto con respecto a Y y me da esto, ¿vale? Pero bueno, lo tenéis calculado en el ejercicio anterior, como decía. Bueno, por lo tanto, si lo que hacemos es igualar la relación marginal de sustitución del bien del consumidor A, que era 1, a la relación marginal de sustitución del consumidor B, que era Y entre X, igualamos eso y sacamos la curva de contrato, es decir, despejamos aquí, multiplicamos en cruz y sería Y igual a X. Esa va a ser la curva de contrato, pero también será Y igual a X para el consumidor A, ¿vale? Porque la curva de contrato va a ser la misma para ambos. No hay dos curvas de contrato distintas. Entonces, si comprobamos que la dotación inicial está o no en la curva de contrato, pues vamos a ver lo siguiente. Para el consumidor A, tenía 10 unidades de Y, 10 unidades de Y, no es igual que 20 unidades de X, por lo tanto, esa dotación inicial no va a estar en la curva de contrato. Y lo mismo para el consumidor B, 60 unidades de Y no es igual que 50 unidades de X, ¿vale? Por lo tanto, esa dotación inicial no va a estar dentro de la curva de contrato, como hemos dicho. Esto sugiere que ambos van a poder intercambiar bienes y llegar a una situación mejor para ambos. Es decir, los consumidores van a querer intercambiar bienes siempre y cuando pueda mejorar la situación. ¿Va a poder mejorar la situación de ambos? Sí, porque se va a encontrar una situación más eficiente dentro de la curva de contrato, ¿vale? Por lo tanto, ambos van a querer intercambiar partiendo de esa dotación inicial. Si dibujamos la curva de contrato, pues sería una línea tal que así. Vale, esta sería la curva de contrato. Y como comprobamos, la dotación inicial está fuera, está por debajo en este caso, ¿no? De la curva de contrato. Y hasta aquí llega este apartado.